Sin ningún tipo de costo y prácticamente sin restricciones, la caminata es una actividad perfecta para quien quiere salir del sedentarismo. Los beneficios de una caminata no son solamente adelgazar. Algunas personas quieren comenzar por eso, sino que es un beneficio integral para todo el organismo. Hace bien para regular la presión arterial. Claro que disminuye el peso también. Mejora la capacidad pulmonar y respiratoria. Ayuda a la persona a regular el ciclo para, por ejemplo, ir al baño. Las personas que tienen estreñimiento comienzan a comer mejor, hacen ejercicio físico y comienzan a regular correctamente. También ayuda a mejorar el sueño, mejora la concentración. Algunos beneficios de la caminata, aunque parezcan simples, son un remedio natural. Ayuda a mejorar la parte física, mental, y ¿por qué no aprovechar ese momento para poder hacer una oración y mejorar la parte espiritual también? Para quien está queriendo comenzar, 10 minutos durante 3 días a la semana son suficientes. Luego se va aumentando el tiempo de caminata gradualmente hasta poder llegar a tener de entre 30 a 40 minutos de actividad, y así adquirir el hábito de poder ejercitarse de 5 a 6 días en la semana. Para caminar, elige una ropa cómoda, no muy apretada, para así facilitar la circulación de la sangre y que sea de algodón. Unas medias de algodón y unas zapatillas cómodas con cámara de aire. Aliméntate bien para evitar el cansancio, la hipoglucemia o cualquier otro trastorno. Antes de salir, haz un precalentamiento de por lo menos 5 minutos. Elige un buen horario para salir a caminar y protégete de la luz solar, evitando así quemaduras o insolación. Mientras caminas, inspira y exhala profundamente. Recuerda de llevar siempre una botella de agua para ir hidratándote mientras caminas. Si no tienes ninguna restricción física, mantén un buen ritmo de caminata, que no genere cansancio de más. De ser posible, incluye en tu recorrido algunas subidas y bajadas. Eso es bueno para poder forzar el cuerpo un poco más y así exigir más a algunos de tus músculos. Cerca del final de tu recorrido, ve disminuyendo el ritmo de la caminata gradualmente. Y al terminar, realiza un elongamiento de por lo menos 5 minutos. La caminata es una actividad perfecta para quien quiere salir del sedentarismo. Para caminar solo basta un paso seguido del otro. Vamos, da el primer paso.